¿Por qué hay que hacer algo concreto contra este acto jurídico, político, filosófico y moral? Porque el precedente es muy grave. Emparejar los delitos leves con los delitos graves y gravísimos. ¿Cuáles son las implicancias del fallo de casación de la semana pasada en la causa? Bueno, la principal implicancia está relacionada con la libertad de los acusados, ¿no? Cuando yo hablo de la libertad, la domiciliaria, si bien no se entiende como una libertad en el sentido que la Constitución y las normas lo establecen, la persona que tiene posibilidad de deambular libremente, el que está recluido en su casa, en principio tiene coartada su libertad ambulatoria, no puede salir. En principio, en nuestro país no hay control, no hay guardias que impidan o que garanticen que sea realmente una detención domiciliaria. La principal implicancia tiene que ver con la libertad o los derechos reclamados por los acusados, porque la sentencia le habla a los acusados, no, nunca habla de las víctimas. No hay una referencia a las víctimas, y cuando hablo de víctimas estoy hablando a sus familiares que son víctimas, los familiares de los desaparecidos. Tampoco habla de la sociedad víctima, porque la sociedad fue víctima, sigue siendo víctima. Cuando hablan permanentemente en los medios de comunicación de la falta de seguridad, que no pueden entrar por una puerta y salir por otra, que cuando los delincuentes están en la calle, toda la sociedad se siente insegura. En este caso, por más que los hechos criminales hayan sucedido hace más de 30 años, lo que representa cada uno de ellos representa la criminalidad más aberrante dentro del derecho penal internacional, como son los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, cuando las sentencias no hablan de las víctimas, víctimas individuales y víctimas sociedad, estamos ya ante un fallo que refleja el viejo criterio legal y de derecho en la República Argentina, que es olvidarse o ningunear o despreciar el rol de las víctimas dentro del derecho internacional. Ustedes saben perfectamente que han tenido que pasar graves acontecimientos en la historia para que el derecho incorporara dentro de sus normas a las víctimas. Por supuesto, fundamentalmente me refiero a todo lo que fueron los crímenes de guerra de la última guerra mundial en adelante, pero también hubieron normas internacionales que preveían al ser humano como lo más débil o lo más importante para custodiar. Entonces, dicho eso, hay dos implicancias fundamentales. Lo que tiene que ver con los derechos reclamados por los acusados y el ninguneo a las víctimas y a la sociedad, obviamente protegiendo los derechos de los acusados por encima de la sociedad, ¿no? Este fallo constituye una programación de la impunidad en materia de lesa humanidad en Argentina. Bueno, yo creo que esta sentencia no está referida a las sanciones condenatorias. Yo quiero resaltar que nuestra lucha fue y sigue siendo muy importante. No han sido revocadas ninguna las condenas. Las posiciones extremas son graves. Yo escucho algunas posiciones extremas de algunos emergentes sociales que dicen que esto es continuidad de la impunidad. Yo lo que digo es que está primando el criterio de la benevolencia en relación a los crímenes de lesa humanidad. Entonces, el discurso desde el Estado, a través de una de sus instituciones, como es el Poder Judicial, está dejando mucho que desear, porque le dice a la sociedad: ojo, el crimen cometido contra la humanidad
pase un tiempo determinado, puede estar en su casa, que es lo que ha ocurrido en la Argentina, han pasado 30 años, y la gente ya es grande, tiene algunas nanas, algunos más graves, otros no, van a estar en sus casas. Por lo tanto, en ese sentido, podemos hablar de una impunidad, porque no estamos viendo la sanción concreta y material. Está la sanción y la condena, si ustedes quieren, cuasi simbólica, porque vuelvo a reiterar, estaría en detención domiciliaria con una libertad limitada. Y con respecto a la línea de Zaffaroni que viene rigiendo los tribunales y los jueces, la mayoría están aplicando un criterio a favor de la libertad sin evaluar la gravedad del hecho cometido. Y en estos crímenes es muy grave, porque la principal damnificada es la sociedad. Por eso, y yo diría, es la humanidad, porque esos son crímenes contra la humanidad. Lamentablemente los jueces, en su fallo, han violado la normativa del derecho internacional. ¿Esto para nada debería replantear el balance que se hace en estos 30 años de militancia por los derechos humanos? Para nada, porque cada uno tendrá, por supuesto, su posición. Como abogada militante a favor de los derechos humanos, yo he trabajado estos 30 años para la reconstrucción histórica, para que quede sentado en el presente, en las generaciones venideras, lo que fue las prácticas genocidas en la Argentina, que la mentira caiga, que realmente haya una condena. Creo que la condena primero la hemos logrado en grandes sectores sociales. En Tucumán hay un sector que, por supuesto, sigue sosteniendo que el genocidio fue la mejor política de una época histórica, pero la mayoría la condena, y tenemos condenas simbólicas, que son las que están aplicando en los tribunales en general. Hay algunas excepciones, como la justicia de La Plata, o como ocurrió con el dictador Rafael Videla, que murió en la cárcel. Por lo tanto, hay que tratar de ver en el conjunto y no un hecho aislado. ¿Por qué hay que hacer algo concreto contra este acto jurídico, político, filosófico y moral? Porque el precedente es muy grave. Emparejar los delitos leves con los delitos graves y gravísimos. En relación al juicio de la mera causa, lo que yo rescato como logro colectivo es haber aunado a los sobrevivientes del genocidio con el esfuerzo individual de la militancia y de los organismos de derechos humanos en pos a la verdad, a lograr no la verdad, porque solo la verdad la conocemos, sino que la verdad la conozca el conjunto. Yo creo que a través de cada testimonio desgarrante, que si bien fue terrible para las víctimas que han sobrevivido el genocidio, pero bueno, creo que no ha sido en vano. Por eso que, si ustedes recuerdan, yo en mis dos alegatos, en Jefatura 1 y en esta mega causa, siempre dije, más allá de la condena, y seguía a mis alegatos. Y alguien que me hizo un reportaje me dijo, ¿qué significaba más allá de la condena? Lo que conocemos, los orígenes ideológicos de los jueces, sabemos que no podemos lograr el todo, que podemos lograr muy poco, a veces nada, como ocurrió con el cura Miscalchi y con Benedicto, o en mi caso, que no se terminó de valorar el rol, el protagonismo que tuvieron los colaboradores civiles dentro de los centros clandestinos de detención. Sabiendo todo eso, yo decía, más allá de la condena que se llegue a aplicar o no, lo importante de todo esto es decir, señores, las prácticas genocidas en Tucumán sucedieron porque había un pueblo que luchaba, y yo por eso que hice ese mapa, lo que fue el circuito represivo, que no había una situación de casualidad, sino de causalidad, que el circuito represivo coincidía con todos los puntos de fábrica
azucareras, textiles y manifestaciones obreras, más allá de los grupos políticos armados o grupos políticos de izquierda o peronistas. Estamos hablando de sectores populares que salieron a la lucha en todos sus años y que por razones más que lógicas desde el punto de la burguesía y del capitalismo, lo que se intentó es decir, no tienen que ver las luchas, tienen que ver que en esos puntos en Tucumán estuvieron grupos políticos armados como el PRT. Y entonces de esa manera se distorsionaba la verdadera cuestión histórica. Las luchas históricas no las hace un grupo ni dos grupos, sino que es mucho más complejo, y eso creo que con algunas dificultades y limitaciones, porque en un juicio no es un debate histórico ni político, hemos podido demostrar que el delito estaba relacionado con el pueblo azucarero, obrero azucarero y textil, y que la mayoría de las víctimas que han sobrevivido, que se sentaron en el estrado el año pasado, vienen del movimiento obrero y no es casualidad. Para mí, eso fue lo más importante, y yo consideré desde mi punto de vista misión cumplida.